esta es la planta de reciclaje más grande de España y la segunda de Europa. La industria del reciclaje del caucho es una industria muy nueva, no tiene más de 10 años. Luego, todo lo que se está haciendo es innovar ahora mismo. La rueda se compone de tres elementos fundamentales. Una es el caucho, que es un caucho sintético hecho de petróleo. Otra es la fibra y otro es el acero. Oportunidades, sí, se están viendo poquito a poco. También es algo que te está reclamando la propia sociedad, ya no solo por el neumático, sino por los plásticos, por los botes de aluminio, por un montón de productos que se están desechando. El caucho se utiliza en campos de césped artificial, también se utiliza para los suelos de seguridad de los parques infantiles, las pistas de atletismo. El polvo de caucho se quiere utilizar para la impresión en 3D, esto que está ahora en boga, bueno, pues el caucho poder inyectarlo y hacer piezas de caucho a través de la inyección 3D. Nosotros, con la fábrica tal y como está configurada actualmente, el 100% de la rueda está siendo reciclada. En 3-4 años llegaremos a eso, ¿no? Intentar que la economía circular evite, por ejemplo, importaciones y evite también la creación de vertederos, pues como el que hemos visto estos últimos tiempos en Seseña. Estamos recibiendo ruedas, tanto de coche, como de camión, como de tractor, de todo lo que es Madrid para abajo. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, parte de Murcia. Esto es intentar buscar nuevos productos que le den más valor añadido a una cosa que además estamos haciendo en beneficio de la sociedad, ya que la sociedad además está solicitando el reciclaje ya no solo del neumático, sino de todos los desechos que se están produciendo.